sino puta madre, me ganaron, pero fui mejor. No, viejo, me ganaron, weón. Me ganaron. Pusieron de Ramos, es una estupidez. Es una estupidez, lo de Ramos. Yo no sé qué chucha quiso hacer. ¿Qué va si le pateas el culo, weón? Jope, esta weón, soy hincha de Alianza, quiero que gane siempre. Me llega el pincho a perder un clásico. Me llega el pincho a perder un partido. Pero más me llegan al pincho perder los clásicos. Me llega el pincho, pero tengo dentro de todo lo malo que significa perder un clásico y perderlo así, viéndote con esa sensación de que, puta, no fueron superiores en el juego, pero te ganaron, weón. Te ganaron. Con gol de Andy Polo, la U volvió a ganarle a Alianza Lima. Peter Arévalo mostró mucha amargura tras la dura derrota aliancista a manos del clásico rival. Imperdible reacción. Bienvenidos todos a un contenido más de este tu espacio favorito. Yo soy Christopher y Gol Viral es el lugar perfecto para que puedas disfrutar el contenido futbolero. Tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes llegaban a este partido con puntaje perfecto en la Liga 1, te apuesto. Ganaron sus dos primeros partidos y también con el recuerdo fresco de lo ocurrido en la final del año pasado. Es probable que todos esos detalles influyeron para observar más de 90 minutos de entrega total en un clásico que tuvo de todo: pierna fuerte, tarjetas rojas, la presencia del VAR, duelo de estrategias y un gol con una gran jugada individual. Al final, los dirigidos por Fabián Bustos sacaron tres puntazos gracias a Andy Polo y así se consolidan en el primer lugar del torneo Apertura. Aquí todos los detalles de lo que fue el triunfo crema en el Estadio Nacional. Tomando en cuenta que las pizarras de Alejandro Restrepo y Fabián Bustos parecían espejos, en los primeros minutos del cotejo se registraron constantes faltas y poco juego. En esos instantes, los íntimos registraron mucha presión en el campo merengue. Por ello, la primera acción diferente del compromiso marcó un punto de quiebre. Andy Polo hizo el recorrido por todo el sector derecho, pisó el área blanquiazul y definió ante Franco Sarabia, quien no cerró del todo su palo. A partir de ello, los blanquiazules volvieron a presionar el acelerador y buscaron a través de un remate de Sebastián Rodríguez, el charrúa probó de larga distancia a los 24, pero le faltó precisión. Ahora, el guardameta de Alianza Lima tuvo su revancha a los 32, se puso la capa de héroe, voló y a dos manos le sacó un tiro libre cantado a Edison Flores. Cinco minutos después fue el turno para los victorianos y por esa misma vía que utilizaron los cremas a través de orejas. En esta oportunidad, el uruguayo Sebastián Rodríguez se cuadró y sacó un fuerte remate. La pelota viajó por encima de la barrera, Sebastián Brito se estiró con todo y el palo le dijo no a los locales. Ojo, de esa manera terminaba el primer round y los amonestados hasta ese momento eran los siguientes: Adriana Regui, Jairo Concha y Jorge Murrugarra. Sí, en ese orden. Para la etapa complementaria, Restrepo y Bustos sacaron sus primeras cartas desde el banco. El técnico de los íntimos envió a Gabriel Costa y Renzo Garcés por Catriel Cabellos y Aldair Fuentes, respectivamente. En Universitario solo se movió una pieza, Martín Pérez Guedes por Jairo Concha. En medio de ello, Hernán Barcos salió con todo y estuvo a punto de anotar el 1-1, pero el uruguayo Sebastián Britos desvió la redonda con los pies. Tomando en cuenta que los cremas defendían cada vez más cerca de su propio arco y no encontraban el manejo de la pelota, el DT argentino soltó a Horacio Calcaterra y al lateral Nelson Cabanillas, pero Alianza Lima seguía presionando y sobre los 65, nuevamente el pirata Barcos y el 1 merengue fueron protagonistas. El arquero de la U volvió a ganar el duelo. A los 66, otro golpe llegó para los de Restrepo. Giovanni Ramos miró la tarjeta roja tras patear a Horacio Calcaterra. Ver la acción. De inmediato la U aprovechó ese oxígeno y estuvo a punto de encontrar el 2-0 con Andy Polo, pero Franco Sarabia se impuso en el mano a mano. Lo que vino después generó que todos en el Nacional se tomen la cabeza. Cecilio Waterman, con todo el arco a disposición, no estuvo preciso en el último toque. Ver incidencia. A los 88 con el duelo de ida y vuelta, José Rivera estuvo cerca de poner el de la tranquilidad, pero Sarabia cortó la jugada. El delantero crema ya lo había superado y estaba listo para definir. Minutos después, Diego Haro revisó la acción en el VAR y expulsó al guardameta. El defensor Juan Pablo Freites se puso los guantes. Con el 1-0 a favor de Universitario de Deportes y los íntimos con dos jugadores menos, parecía que el cotejo ya estaba definido. Sin embargo, a los 93, Hernán Barcos apareció por el segundo palo, tras el centro de Gabriel Costa, y como es usual en él, no falló dentro del área. Era un 1-1 que iba a significar mucho más que un punto para los de Restrepo, pero el árbitro Jaro revisó la acción en el VAR y determinó posición adelantada del pirata. Luego de ello, la U tuvo la chance de sellar el segundo grito con Yuriel Celi. En el final reemplazó a Edison Flores, pero el volante no aprovechó el error en salida de Freites. El marcador no se movió más y la U se volvió a abrazar frente al compadre. El clásico fue crema y la primera ubicación del torneo Apertura también es del mismo color. Veamos la reacción de Peter Arévalo tras la derrota durísima de Alianza Lima a manos de la U. Se quedan reclamando todos que la pelota sale. No he visto televisión, no he visto ni mierda. Bajo, armo el programa y salgo y estoy acá con ustedes. Porque yo cumplo mi palabra, yo tengo palabra, yo estoy acá empinchado, me llega el pincho perder,
más aún los clásicos, pero estoy acá. No sé, a mí me pareció, la gente con la que yo veía el partido, lo vi en Norte, no, puta madre, lo vi en Norte, que si salía o no salía, no sé. A mí me deja la sensación de que no sale completamente. La pelota tiene que salir toda. Así como cuando entra toda, tiene que salir toda. ¿Ok? Si me llega el pincho la pasividad y que reclamen. O sea, puta, yo técnico me los como, viejo. O sea, no pueden parar, ¿no? Asumiendo que salió. No, porque los jugadores no son árbitros, viejo. Tienen que seguir. Una pasividad total, alarmante, que le permiten a Jairo recuperar esa pelota que aparentemente se había ido. Y ahí nace la jugada. Flores, que para mí es el mejor de la U. Repito, Flores para mí fue el mejor jugador de Universitario. ¿No? Habilita a Polo. Y sí, así como respaldé a Sarabia, no lo voy a matar por esto, pero el gol entra por el... No sé, repito. Lo único que he hecho es revisar acá. No he revisado más nada, viejo. Tú encontrar algo positivo en Alianza. La U lo ganó bien. Lo ganó bien. Planteó de esa manera el partido. Sabía que Alianza con esta nueva forma de jugar, que es intensa, que es ir a buscar. La U sabía y Bustos supo cómo defenderse bien. No sé ni siquiera cuál ha sido la posesión. Importa poco y nada la posesión. Habrá gente que va... Sí, hay gente que le gusta manejar las estadísticas, los pases. No, a mí me diga el pincho. Yo pienso que Alianza tuvo más la pelota, dominó el partido, pero fue incapaz. Fue incapaz, viejo. Fue incapaz Barco, fue incapaz Waterman. Fuimos incapaces. Brito tapó pelotas de gol. Waterman se devoró un gol debajo del arco. Con esto no los estoy matando. Para nada. Porque el error... Es parte del juego. Pero la U lo planteó para ganarlo. Alianza tuvo más la pelota. Con 9 encontró un empate que luego el VAR lo anula. Por eso digo, yo rescato en la U el orden que tuvo hoy. Y Alianza fue y fue y fue y fue. Pero bueno, no alcanzó. No alcanza. Necesitabas un huevón que filtre, ¿no? Que tenga la tranquilidad. Eso necesitó Alianza. Y no correr y correr y meter y correr y meter. Es bueno, sí. Y Alianza cae en desesperación, en frustración. La expulsión de Ramos es una estupidez. Es una estupidez lo de Ramos. Yo no sé qué chucha quiso hacer. ¿No? Si el tipo está... Cayó, ya cobraron la falta. Ya sancionaron la falta, viejo. ¿Para qué vas si le pateas el culo, weón? ¿Para qué, viejo? ¿Para qué? Ese es el gran problema. Cuando corres y corres y corres y corres y acá no tiene freno, vas y tienes que ver, pegas. Viejo, Alianza tiene 3 partidos, 3 expulsados. Restrepo algo tiene que hacer, pero Alianza tiene 3 partidos, 3 expulsados. Su promedio es 1 expulsado por partido. Hoy tuvo 2. Eso es preocupante, ¿no? Eso es preocupante. Porque ahora jugamos y no van, o sea, ya sabemos, ya está por descontado que Alianza le van a expulsar un juego por partido. Vamos a ver de qué está hecho este plantel de Alianza. Vamos a ver de qué está hecho este plantel de Alianza. Vamos a ver si tienen capacidad de superar este golpe durísimo, durísimo, que es haber perdido el clásico y perderlo como lo perdiste. Hoy siento que en el juego Alianza no fue inferior a la U, pero lo perdió. Y lo que vale son los 3 puntos. Yo no voy allá a llorar sobre la leche derramada diciendo, puta madre, me ganaron pero fui mejor. No, viejo, me ganaron, weón. Me ganaron. No alcanzó el ímpetu. No alcanzó las ganas. No alcanzó el combatir. Porque ya estoy viejo, pues, soy hincha de Alianza, quiero que gane siempre. Me llega el pincho a perder un clásico. Me llega el pincho a perder un partido. Pero más me llega al pincho a perder los clásicos. Pero acepto que la U lo ganó bien. Lo ganó bien, viejo. Yo estoy viejo para tanta paujar huevadas. La U lo ganó bien. Con una propuesta distinta a la que tenía Fossati. Nos ganó bien. El que gana siempre tiene la razón. Y lo voy a decir siempre. Lo dije siempre. Cuando Alianza campeonaba con Bengochea, puta, colgado del arco, lo decía siempre. El que gana tiene la razón. ¿Por qué voy a cambiar ahora? ¿Por qué voy a cambiar ahora?
cuando Gutrón nos salvaba con Chazumare, tapaba penales, todo. Que gana tiene la razón. No, pero no juega ni mierda. El que gana tiene la razón, viejo. Y lo decía y lo defendía. Algún mérito tiene el que gana defendiendo. Algún mérito tiene Universitario ganando así. Por supuesto, el orden. Quiero ver después de esta derrota de qué está hecho el plantel de Alianza, que los voy a apoyar a muerte igual. Voy a ir al estadio, voy a seguir yendo al estadio. Porque yo no me bajo nunca. No me bajo nunca, viejo. Pero quiero saber de qué está hecho este plantel. Y quiero saber de qué está hecho Restrepo. Voy a apoyar siempre. Siempre voy a apoyar. Pero es una buena prueba. Es una buena prueba. Me llega el pincho, pero tengo dentro de todo lo malo, que significa perder un clásico y perderlo así, viéndote con esa sensación de que, puta, no fueron superiores en el juego, pero te ganaron, weón, te ganaron. Y bueno, mi crack futbolero, así decimos adiós a la edición presente, agradecemos su fiel compañía y ya sabes que nos veremos próximamente en un siguiente video.